Mi nombre es Mario Alberto Alvarado Porras y tengo 51 años. Trabajo en parte de gestión de datos en una gran compañía a nivel nacional, sobre todo en el diseño, desarrollo, implementación de aplicaciones web orientadas al e-learning. He tenido que enfrentar retos laborales. Dentro de ellos es este proceso de distanciamiento. El llegar allá implicaba mucho movimiento, mucho contacto con compañeros de trabajo, con equipos de trabajo. Me sentía que formaba parte de algo. Igual las responsabilidades eran mucho mayores y se han ido reduciendo a conforme la pandemia fue avanzando y fue empeorando. Por mis mismas condiciones de salud fue cuando irremediablemente me mandaron a hacer trabajo desde casa. Siento que ha sido un aislamiento impuesto. Y yo siempre me he caracterizado por ser muy social, muy hablantín y muy de compartir. He sentido momentos bastante opresivos. Incluso tuve que ponerme en tratamiento psicológico prácticamente casi que desde el principio. El que yo esté en cuarentena o el que me mantenga permanentemente en la casa por razones de pandemia no significa que no podamos comunicarnos de alguna manera, de darnos apoyo a través de muchos medios, a través de teléfono, a través de la computadora, a través de mensajitos. Sin embargo, estas burbujas se convirtieron prácticamente en espacios blindados en donde se metió a la persona como en un sarcófago y de ahí nunca más volvimos a saber de la persona. Es prácticamente una muerte en vida. A veces empiezo con una lucha conmigo mismo, del quererme levantar o no. Ese es el dilema. Pero ya yo sé que hay que levantarse. Yo escuchaba una frase de Darwin que decía que aquí no sobrevivía ni el más grande, ni el que más grite, ni el que más duro pegue, sino el que mejor se adapta. Creo que yo todavía estoy en ese proceso de adaptación.